First cup of the day, people. Coffee, coffee, coffee. Oh, that's up. Yeah, you might want to wait a few minutes before you drink it. Buen día. Mira esto. El Colo me está haciendo un desayuno yankee. What's up, Nigel? Hey! Desayuno yankee? ¿Qué pasa acá, Nigel? I'm making some hash browns. Hash browns? Yeah. Oh my god. Agu, ¿cómo va eso? Impecable, tiene una pinta de esto. Esto va a ser un desayuno yankee hecho por Nigel. Vamos. Bueno, y como Nigel está preparando un desayuno yankee, le llamé a una amiga argenta, se llama Bárbara, Barbie le llama. Recién llegó, está ahí abajo, así que la voy a buscar ahora. Ahí está. ¡Barbie! ¡Por fin! ¿Cómo estás? Estaba por un story de que no me abría la puerta. No pasó nada. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Súper, súper. ¿No sabés lo que Nigel está haciendo ahí arriba en este momento? ¿Qué está haciendo, bro? Ahora vas a ver, ahora vas a ver. ¡Ay, qué intriga! A ver, vamos a ver qué es lo que preparaste. ¡Oh! Ho, 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 ho. ¡Buen apetito, baby! Barbie, ¿estás preparada para esto? Y sí, chicos, vamos a explotar, bueno. So, have you ever had steak and eggs before? Steak and eggs for breakfast? Steak and eggs. No. More of a brunch item than it's a brunch. Breakfast. Claro, es algo brunch. Bueno, comemos, chicos. ¿Estamos listos? ¿Vos comés carne con café? ¿Vos comés carne con café? You? Well, it is breakfast, so I drink coffee at breakfast. Fresh squeezed orange juice, too. Oh, cheers. Yeah, cheers. Me encanta esto porque los argentinos no están acostumbrados de comer tanta comida durante el desayuno, pero Nigel y yo, para nosotros es re normal. Está bueno, hay que vivir esas experiencias. Me encanta, pero bueno, no te comas hasta las 5 de la tarde. If you don't want it, I'll eat it. No, I want it. Bueno, cheers. Buen provecho, ni idea. Hey, internet, steak cheers. Oh. Hey, Dustin, what do you got there? Show me what you got. Oh, you want me to show you this photo? Yeah, I'll show you this photo. Yeah. Check this out. My mom sent me this morning. And who's that? That's me. Right there it says Dustin. I was wearing a shirt. Oh, Rand the shirt says that's awesome. Do you see the resemblance? Look exactly alike. Corazones contentos. ¿Estás contenta? Obvio, ¿cómo no voy a estar contenta? Sí, eso fue increíble. Eso fue increíble. Bueno, no les expliqué. Barbie es una genia. He laborado con ella un par de veces. La conocí hace 2 años ya. ¿2 años? Hicimos la campaña de Elle Pants hace 2 años. Y después hicimos la campaña de vuelta. Y nada, ella es una modelo. ¿Cómo te considerás? Trabajo de modelo. Ajá. Trabajo con Instagram. Y me gusta el deporte de la. Ah, es un rider. Ella hace mucho deporte. Mucho deporte, mucho. Snowboard, deporte. Wakeboard, patineta. Que justo. Longboard. Me va a enseñar esto hoy. Porque yo no sé cómo va a ser eso, así que. De una, obvio. Hoy vamos a ir a Puerto Madero para ver qué onda. Ya. Vamos. Vamos, de equipo. Verte arriba de la patineta. Go. Go, go. Come on. All right. Fuck boy, thought I told you not to hit me up. I got a problem and it sucks, boy. OT, I'm in love with the fuck boys. Nada, le amo a Susana Jiménez y el sueño de mi vida es ser su nieta. Yo todo bien con Luz, las conversé, es re linda, pero. Chabón, si soy la nieta de Susana Jiménez. Así.
sí, todo. Haría todo, chabón. Agarraría, me agarraría un heliesquí y me iría a volar por la montaña, boludo. Me iría a tomar el té. O sea, haría un quilombo. Tiene un avión privado, Susana. ¿En serio? Vos llegas a poner esto. Igual para mí le va a molestar que diga nieta, porque. Imagínate la bendición de mi abuela. Es cero, Susana. No le cabe ni ahí. Pero bueno, no sé. Por ahí no la nieta, la amiga. Por un día. La amiguita. Imagínate todo lo que podríamos hacer en un día juntas, boludo. Le pondría mil planes. Sí. Imagínate que Susana me adopte un día. Este vlog es increíble. Una pequeña parada en el camino, tengo que buscar mi longboard con Tito. ¿Cómo andar el longboard de hoy, loco? Mira, llegué a las oficinas de Tito. L Pants. Mira lo que me encontré acá. Increíble. Soy yo. Y Barbie. Impresionante. Estamos acá con Dustin, nos vino a visitar a la oficina de Elepants. ¿Qué contás, Dustin? Nada, andar en longboard hoy. ¿Qué haces, papá? Te veo, boludo, esto es enorme. Yo no sé andar en longboard. Me van a enseñar hoy. Mira, esto es otro edificio que a mí me encanta acá en Argentina. Aguas Argentinas, ¿no? Bueno, este edificio, ¿sabías? Ah, te maté. Bueno, este edificio parece que fuese hecho de madera, un montón de ladillas. ¿Lardillas? ¿Cómo se llama? Bricks. Ladrillos. Mirá este edificio. Mirá. La ardilla es otra cosa. Sí, yo sé. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Más de mil cosas mejores tendrás. Pero sé las palabras. Vete olvidando eso que hoy te. Platinum sound. West on Beverly. Yeah. Che, llegamos a Puerto Madero. ¡Vámonos, pibes! El día que nos tocó para andar en longboard, Barbie, ni te cuento, che. Impresionante. Impresionante este día. Calorcito. Buena onda. Bondiolacito. Bondiolita. Bondiolita, papá. Bueno, señorita. Bueno, ok. Explícame un poquito. Primero que nada, estamos acá en Puerto Madero. Vamos enfrente del Chateau y vamos a recorrer un poco la localidad de Puerto Madero en longboard. ¡Vamos! Lo primero que tenés que hacer es apoyar tu pie adelante. Adelante en la tabla. Okay. Ahí lo tenés en el medio, mira, a ver. Esta pie. Ahí va. Me pongo de este lado. Este pie. Entonces lo que tenés que hacer para que se te haga más fácil y arrancar a patear, pones tu mano de adelante, o sea, la tuya va a ser la que tenés la cámara. Okay. Eso. De la mano izquierda. Arriba de tu pierna y patear. Eso. Yes. Eso para que se haga más fácil. Ah, eso fue. Me gustó. Me gustó el truquito, ¿eh? Yeah. Pulling up to Beverly Drive. Headed west where it gets better every block. I'm just vibing. Riding silent while they hitting the line. But it's straight to voicemail, I just hit that decline. I won't lie, see as of now my family barely gets by. But I'm still cruising down Rodeo looking at things I could buy. Bueno, a ver, ahora vas a tener que agacharte. Flexiona un poco más la rodilla cuando vayas andando. Sí, ahí va. Eso te va a dar más estabilidad. Ahí va. Eso. Pero, ¿esta es la posición? No, o sea, ahí pareces un mono. Ahí va. ¿Un mono? ¿Ves que lo hice muy, muy... No lo puedo hacer como largo. Si no es tuk. Claro, obvio, hacelo más largo, estirá más la pierna. Como que acompañalo más. Hay algo que parece una boludez. Parece una pavada, Dustin, pero ¿sabes qué te falta? Te falta mirar para donde querés ir. En serio que la mirada es clave en los deportes de tabla. Vos tenés que siempre mirar para donde querés ir. O sea, la mirada, si la tenés abajo, te va a perder el equilibrio. Mirá para donde querés ir. Ah. No mires para abajo. Ah, ese es mi tema. Sí. Creo. Sí. Vamos a ver. A ver, vamos de nuevo. Un poquito, nada más.
¿Viste que la mirada es todo? Sí, me ayudó eso. A ver. Amigo. Why? It's mainly just to keep this image inside. My selfish pride wants me to go and cop a Lexus and drive Rolexes and dime, shining like a moment in time. I need a stasis, eyes and stasis, I got that Roman design. I need a balance like I'm Caesar with some bad senoritas. The only current thoughts that are roaming my mind. That's why I always kept the platinum, nothing less, you know, standard. That's why I treat the world like it's my canvas. I know that I've been all up in my zone, so far away from home, and I know that you can never understand. Cause you know. A Puerto Madero, sí o sí, hay que comer un chori con bondiola acá en la costanera. ¿O no, Barbie? ¿O no? Y chicos, hay que alimentarse después de hacer deporte. Nadie. Soy Bob. Very bad. Soy fan. Up at night, get high, write my shit. It's therapeutic, you see, this music is solely just for me and myself. A mental note to let it go, sometimes I need it myself. Seeking for clarity while giving you a piece of my mind. But all they ever needed was a piece of my time. When I didn't have the funds to print my seat. No, alto chori, chicos, tremendo, tremendo. Hola. Ahora nos vamos a Google, ya está, basta de comer. Pues la verdad es que este día me hicieron comer todo el día. ¿Qué es esto? Intento ser modelo. ¡Aguante la choripan! Nike era modelo antes de empezar. ¡Aguante la chori! Va bien hasta ahora, hay falta todavía. Tenemos tanto para hacer todavía. ¿Dónde estamos yendo ahora? Ahora nos estamos yendo a las oficinas de Google, que nos van a dejar grabar con el dron ahí, desde su terraza. Nada, altos contactos que tenemos, ¿eh? ¡Altos contactos, papá! Así que están listos, chicos. Sí. Prepárense para Vamos. Ver una gran tarde en Google. Aquí copado, venís acá a las oficinas de Google y Sato me muestra este, ¿cómo se llama este? ¿Game Room? ¿Cómo no? Game Room. Game Room. Lo pronunciás bastante mejor que yo. Claro. ¿Qué? ¿Venís acá cuando quieras laburando? Hacer, cuando quieras. Cuando ¿Te dejan hacer lo acá, que quieras? Sí. Lo que no te dejan hacer es ganarme. Y pará, todo esto es gratis también, ¿no? Sí. Wow. Wow, wow, wow. Nigel, what do you think about the game room, man? I think about the challenge to a game. Si tenemos tiempo, te muestro un lugar que no conoces. Creo que no lo conoces. Hasta acá en Google podés tirarte una siesta en el nap room, Nigel. They have a room just for me. I'll see you in 10 minutes. All right, see you later, Nigel. Bye. ¿Tienen un mercado acá? Sí, todo comida sana. Wow, no, vamos! Check this out. Oh, Dustin, okay. Yes. No, hijo de... De nuevo no te pasé. I figured out I've been through plenty shit. Oftentimes I need to slow it down and reminisce. Moving too fast, I'm at 100 on the dash and lit. Light up the city up at night, get high, write my shit. It's therapeutic. Chao, Sato. Chao. Gracias, loco. Gracias por venir. Estamos viendo. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! Atardecer arriba del edificio Cabaná. Ahí vamos. Dale, dale, para la toma. Oh shit, oh shit, oh shit. Eso era el desafío. Bueno, vamos a contar esto. No sé si se acuerdan, pero nosotros cuando Nike y yo estábamos paseando por ahí, por Plaza San Martín,
Yo dije a Nigel ahí, como Nigel, algún día vamos a subir a ese edificio. Ahora les voy a mostrar el clip del video. Mirá lo que es este edificio ahí. Algún día vamos a subir arriba de este edificio y vamos a sacar fotos en el atardecer. ¿Qué te parece, Naido? Llegamos ahora y nos van a dejar subir. ¡Qué buena onda! Mirá dónde estamos en este momento. Tiene mucho miedo. Mucho miedo. Naido, it's all good, man. It's all good. ¡Ay, miren lo que es esto! ¡Tremendo! ¿Dónde está Franco? Franco, estoy abajo. Dame la mano. Mirá lo que es esto. Vayamos a algún lugar. Me jugué la vida. Franco Puente in the house, motherfucker. What's up, dude? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Alto lugar, papá. Alta location, padre. Creo oh my god, dude. Y mira, mira, Nigel está cagadísimo. Como saben, siempre hay que sacar buenas fotos en el atardecer, pero elegimos el mejor acá en Capital Federal, me parece. Mirá lo que es esto. Mirá. ¿Qué decís? Mirá dónde te traje. No, es tremendo este lugar, chicos. La verdad es que... Zarpado. 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 Nunca he visto una vista así de Buenos Aires. Nunca me he el vlog acá con un lindo atardecer. Parece que fue un lindo día, ¿no? Sí, chicos, la verdad es que es una lástima despedirnos, pero gracias por vernos. No se pierdan del próximo video de Dustin, chicos. Nos vamos a despedir. Nos estamos viendo. Close your eyes, baby. Close your eyes, feel the waves in the breeze, baby. Feel the breeze in the skies on the road, baby. Can you roll or you are? I said you my baby. Yeah. Come get yeah. This vibe, yeah. Baby. Look, come and hop and let's ride. Will I take you down the west? Recline your seat and unwind. Girl, I can do the rest. Let me get to you, ooh baby, you so wavy. That breeze up in your